La experiencia de vida se traduce en hechos que se ven reflejados en nuestra actividad diaria. El lema de profesionales con valor no es solamente un lema al azar. Realmente formamos valores y los transmitimos los valores a través de cada disciplina y de cada área profesional. Es muy largo el camino y debo decir tantas experiencias de alumnos que tuve, que hoy en día pues son maestros catedráticos en esta facultad y que de hecho, bueno, pues el arquitecto Homero Hernández Tena, director de nuestra facultad, pues fue mi alumno, tuve el privilegio de estar como sínodo en su examen profesional y bueno, pues tantas cosas, la experiencia también de colaborar y hacer trabajos profesionales con exalumnos, al final de cuentas, el formarlos es para que también ellos tengan un compromiso de vida y lo que hace uno solamente es impactar el hecho de lo que uno realiza cotidianamente, tanto en la vida personal como en el ámbito profesional. El hermano Enrique González, rector en su momento, nos dijo unas palabras y dijo, bueno, es que todos somos hermanos vasallistas. Algunos somos de congregación, algunos somos dentro de la comunidad porque compartimos la ideología y los principios vasallanos. Y es el caso de un servidor. Realmente, ¿verdad? Pues he procurado seguir esos principios dentro, no solamente, como lo dije en un principio, no solamente dentro de la vida académica, sino en mi vida profesional y en mi vida personal también. Y no me resta pues más que, desde luego, felicitar a toda la comunidad universitaria, felicitar a los hermanos de la comunidad lasalliana, felicitar a todos los maestros, felicitar a los alumnos y exalumnos y desde luego pues desearles siempre lo mejor, siempre, siempre bajo la mano de Dios, ¿sí? Y con el acompañamiento que deben tener todos y debemos tener todos y debemos continuarlo pues hasta que Dios nos llame a su presencia. Muchas gracias, felicidades por estos primeros 60 años de la Universidad de La Salle. Enhorabuena.